techos de bares y las comidas son interminables. Pese a todo, no paran de llegar nuevos vecinos y cuando ya están aquí, se dan cuenta de que han llegado a un lugar extraño. Ay, sí. Sí, comes mucho. Entre el pan, el primero, el segundo, el postre, el café y el vino con la gaseosa, vamos, reventamos. Es como una terapia. Estás estresado, estás peleado con tu mujer, coge el volante. También tenemos a Yanko, que no se acostumbra. Lleva ya muchos años aquí, pero no se acostumbra al frío. ¿A ti también te conocen por la calle? Bueno, yo es que tenía como 100 conciertos al año. Ahora con ese programa tengo unos 300. Es verdad, ¿eh? Pero bueno, sí, estamos encantados. Sobre todo lo que dice ella, para conocerlos, la cultura de cada uno, el estar de cada uno en el escenario. Está siendo precioso, un sentimiento. Ella que hace un flamenco y yo un moderno contemporáneo, vamos, vas a flipar. No, ¡ole! Me encanta. Bueno, la peluquería es sagrada, ¿eh? La peluquería es como la misa del domingo. Hay que ir a la peluquería, te lo juro. Me gusta porque van súper maquilladas. Te lo juro. Me encantan esos ojos que se ponen, las bocas, van maquilladas. Eso me impresiona porque ahí en mi país poco se lleva el maquillaje, no se lleva mucho. Un poquito de brillito, doradito, pero aquí no, aquí se maquilla. Sobre todo las del Corte Inglés, me encanta que van súper maquilladas, te lo juro.